Buenas, aquí Bogdan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un unboxing muy guapo, pero os traigo también buenas noticias. Quedaros hasta el final del vídeo. Una noticia os lo puedo dar ya, he solucionado lo de los botes esos de laca. Bueno, de momento he hecho solo una pieza. Y he pensado con las otras dos haceros un vídeo por si os pasa alguna cosa parecida a lo que me pasó a mí, ¿vale? Hoy vamos a hacer un unboxing muy guapo, pero para este unboxing necesitamos una cosa extra. Aparte del cúter. Mark, solo espero no parecerme a ti en los peinados, tío, ¿vale? Lo de los guantes me da igual. Bueno, pues lo que os decía. La semana pasada hice una transacción medio bien y me sobraba algo de dinero y dije, oye, ¿qué vamos a hacer con este dinero que sobra? Estaba viendo un vídeo de Golden Age y dije, pues vamos a hacer un pedido de plata, ¿no? Hostia. Y entonces ya, ahora os enseño. Uf, qué bien. Qué bien que viene todo encapsulado. Y ahora os enseño lo que he comprado, ¿vale? Así que este unboxing. Bueno, pues ya sabéis, es un unboxing de plata. Que hice un pedido al Dorado Coins, ¿vale? Compré unas cuantas onzas de plata y. Uf. Y no me acordaba exacto cuál. ¡Guau! Ahora os la enseño. Tengo aquí la mesita, me acerco. Compré estas onzas, que seguro que muchos las conocéis, que son estas de las de, a ver, las de James Bond, que me han gustado mucho. Que veo que están. Están ya cerradas. Bueno, a ver si sabe. Es que no sé cómo enseñar estas cosas, Bueno, muchos ya la conocéis. Le daré la vuelta a la cámara seguramente. Y después aquí. Mirad. Vamos a hacer. A ver. Una. Una Silver Eagle del 2021. Dos. Tres. La verdad es que esta es la que más me gusta. Cuatro. O sea, ni sé si la enseñé bien. Cinco. Seis. Y esta, que me gustó mucho también. Mirad qué guapa que es esta. Espectacular. Espectacular. Bueno, ya como os enseñé, a ver, la verdad es que no me hacen falta los guantes porque vienen todas encapsuladas. Pues ya veis, ya todos las conocéis. La verdad es que son una pasada. Son guapísimas, aparte vienen encapsuladas. Y si os fijáis, esta como que tiene un plástico. Pero ya todas vienen encapsuladas y después compré 7 de estas. Que no las vi en ningún otro sitio. Y la verdad que me han hecho mucha. Me ha gustado mucho. Me han hecho mucha gracia. Así que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 onzas de plata más. Para mi pequeña colección. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como os dije al principio del vídeo, tengo una sorpresa para vosotros. El otro día compré esta monedita de plata en el mercado. Y la voy a sortear. ¿Vale? Ya sé que muchos me habéis dicho, los que estáis en el grupo de Telegram, que no hace falta, que soltéis nada, que nosotros estamos aquí porque nos gustan tus vídeos. Yo ya lo sé, pero es que a mí me hace mucha ilusión poder devolveros algo en cambio a todo el apoyo que le estáis dando al canal. Todos los comentarios, todos los me gusta, estar suscrito. Y para mí es un apoyo impresionante. Ya es lo otro día, como os dije, que me haría mucha ilusión
llegar a los 1000 suscriptores hasta el 20 de abril, que es el año del canal, pues todo el mundo ha puesto su granito de arena y la verdad es que el apoyo es impresionante. Y bueno, pues quiero devolveros algo en cambio. Ya sabéis las reglas como son. Como siempre, hay que poner un comentario que diga quiero esa moneda, quiero participar en el sorteo, quiero esa plata, cualquier cosa que pongas en el comentario que se entienda que quieres participar en el sorteo, ¿vale? Esta vez lo vamos a hacer con solo un comentario por persona, porque el último vídeo tenía como 500 y pico comentarios, o sea, una barbaridad, ¿vale? Así que esta vez poner un comentario por persona y que se entienda que quieres participar en el sorteo de esta moneda de plata, ¿vale? Aparte de esto de poner el comentario, tienes que dar me gusta a este vídeo y estar suscrito al canal, ¿vale? Y bueno, lo que os dije también antes, no os preocupéis que este canal no va a cambiar su rumbo, simplemente que no puedo grabar absolutamente nada del mercado porque han cambiado la normativa y ahora después de que vemos los lotes de la subasta nos tenemos que salir fuera y tenemos que volver a entrar a las 9. Entonces cuando entramos a las 9 entramos con muchísima gente y no podemos grabar, bueno, no puedo grabar como grababa antes, que estaba yo por ahí medio solo y entonces ya tranquilamente podía grabar, ¿vale? Así que de momento, hasta que cambie un poquito esta cosa, pues no podré grabar vídeos en el mercado. Solo si algún día llego muy pronto y me da tiempo de hacer algo rápido. Pero ya sabéis que a mí me gusta que los vídeos sean guapos y... ¿Dónde vas? Pues ya, pero ya sabéis que a mí me gusta que los vídeos sean guapos y que sean entretenidos, ¿vale? Así que por eso estos días no he podido grabar y os he hecho este vídeo de unboxing. Porque yo ya lo dije, que yo no quiero hablar mucho sobre la plata porque no tengo muchos conocimientos y para aprender de la plata tenéis el canal de Mark, tenéis el canal de Golden Age. Así que ya la verdad es que yo no puedo aportaros muchísimo. Simplemente os enseño lo que compré el otro día y ya está. Y bueno, como siempre, cuando me despido, quiero dar las gracias a todo el mundo que comenta, a todo el mundo que da me gusta, a todo el mundo que está suscrito. Y si no estás suscrito, por aquí te dejo el botón de suscribirte, suscríbete por favor. Y por aquí te dejaré algún otro vídeo mío. Hasta la próxima, amigos, y mucha suerte a todos.